Un piloto lanza por la ventanilla de su avión una botella. Gesto que no tiene demasiado valor más allá de que es una cerdada. Es muy nuestro, de las sociedades de consumo, la idea esta del usar y tirar. La botella de Coca-Cola puede que sea uno de los objetos más identificables de nuestra era y un auténtico símbolo del capitalismo que ha llegado a todas partes. Bueno, a todas no. Aún hay lugares recónditos y apartados que no saben lo que es eso, como el desierto del Kalahari. Allí es donde aterriza la botella, con tan mala suerte que lo hace delante de un bosquimano. Este es el nombre despectivo para referirse al pueblo de los Sam. Se acuñó por los holandeses en el siglo XIX y proviene del término bosgeman, que significa hombre del bosque. San, en su idioma, significa gente. Los San son un pueblo muy muy antiguo, tal vez el más antiguo de todos, y que aún mantiene las tradiciones de hace más de 20.000 años. Son, o eran, porque los están exterminando, una ventana al pasado. Durante miles de años han mantenido la forma de vida de los cazadores-recolectores, y se sospecha que ellos se organizaban como los humanos en el Neolítico. Su lengua también es muy antigua y tiene unas particularidades. Se caracteriza por unos chasquidos. Dicen que el idioma San tiene 4 clics diferentes, aunque otros dialectos llegan a 140. Antes de que las palabras existieran, las letras y los sonidos tenían significados. Esos chasquidos fueron una forma muy primitiva de ampliar el vocabulario. En Los dioses están locos, que es como se llama la película donde ocurre todo esto que os estoy presentando, se mostró al gran público cómo era el idioma de este pueblo por primera vez. Bueno, pues continuemos con esta anécdota. El San cree que la botella ha sido enviada por los dioses desde el cielo. Nunca había visto nada igual. Parecía agua, pero era duro. Por lo que decide llevarlo a la tribu para mostrárselo al resto de San. Después de preguntarse un rato por qué los dioses querrían enviársela, empezaron a buscarle una utilidad. Valía para curtir la piel de serpiente, para tejer cuerda, para dibujar decoración, para hacer música, para romper las raíces de mortero, pero la alegría se volvió desgracia. Habían descubierto la propiedad y con ello las ganas de privatizarla. Y la sociedad así se corrompió. Y empezaron a sentir emociones desconocidas. Un sentimiento de querer poseer, de no querer compartir. Pero eso es cierto. ¿No había ya propiedad en ese sitio? De hecho, yo he visto en las escenas que os mostré un objeto que es mucho más vital que la botella de Coca-Cola. Y ese es el huevo de avestruz que aparece aquí. Son como sus cantimploras, donde guardan el agua. Algo vital cuando estás en el desierto. Y no lo tienen privatizado. De hecho, lo entierran en puntos estratégicos para que los use quien los necesite en los momentos de sequía máxima. Lo que acaban de presentarnos en Los dioses deben de estar locos del año 1980 es un intento bastante convincente de crearnos un mito moderno, el de que en cuanto aparece la propiedad, surge la idea de privatizarla. Eso no es así. De hecho, tenemos una visión enfermiza y distorsionada de lo que es la propiedad. Creemos que las cosas son nuestras cuando realmente lo que estamos haciendo es privar del acceso al resto. ¿Es tu coche o es el coche que nadie puede usar menos tú? Parece lo mismo, pero hay una gran diferencia. Si nadie lo puede usar menos tú, es porque tienes un poder represivo que te respalda, ya sean leyes o armas. Solo así puedes bloquear a otros el acceso a un objeto. En sociedades donde no es la violencia una forma de relación entre los miembros, no se puede dar esa idea de propiedad privada, básicamente porque no construyen las estructuras de violencia. Es decir, no hay juzgados ni comisarías, resuelven los conflictos de otra manera. Lo que se suele dar es una propiedad de uso. El que lo necesita, lo usa, y si los dos lo necesitan a la vez, pues uno se espera. Tampoco hay que ser ansias en la vida. Su sociedad es horizontal, es decir, no usa la violencia para crear estatus entre ellos. Nuestra sociedad es competitiva, lo que nos enfrenta y nos lleva a un modelo depredador y violento. En este punto, creo que vale la pena preguntarse cuál de las dos es una cultura salvaje. Lo que sí sé es cuál de las dos intentará fagocitar a la otra hasta hacerla desaparecer. Los dioses están locos es una cinta con la que creció toda una generación y que muchos, en el subconsciente, la guardamos con mucho cariño, ya que nos abría una ventanita a un mundo nuevo y lleno de aventuras, el de las tribus del Kalahari. Pero han pasado muchos años y ya no soy un niño. Eso me permite verla con otros ojos. Y por desgracia, ay Dios mío, se me ha destrozado el mito. Es una cinta donde se da una imagen muy paternalista de los San. Se les muestra como el buen salvaje, ignorante e inocente, y que no se entera de nada a su alrededor, y bueno, que en definitiva son como niños grandes. Atentos a esta escena. Y encontró otro dios. Estaba lleno de fuego y el humo le salía a través de su boca y de su nariz. Bueno, pues la historia continúa con una asamblea de indígenas que deciden que ya no quieren tener más ese objeto, que es como algo demoníaco de lo que se quieren deshacer. Así que mandan a uno que vaya al fin del mundo a tirarlo. Durante su viaje, el San encargado de cumplir esa misión se encontrará todo tipo de situaciones. Al poco tiempo de empezar su aventura, tras un rato caminando por el desierto, se cruza con un tipo armado que está descansando a la sombra de un árbol. El San toma su rifle y... Este es un bastón muy curioso. ¿En qué árbol crece?
Siendo honesto con la historia, es difícil que un San en 1980 se encuentre un arma de fuego y piense que es un simple bastón. La historia del pueblo San está cargada de violencia. Ellos no han vivido siempre en el desierto del Kalahari. Su hábitat antes del siglo XIX, cuando apareció el hombre blanco, era mucho más extenso y ocupaba lo que a día de hoy sería Namibia, Botswana y Sudáfrica. Ellos eran los habitantes originarios del sur de África. Los estudios genéticos arrojan el dato de que existen desde hace al menos 20.000 años, aunque nuevas pruebas los fechan en casi 44.000 años de antigüedad. Son el ejemplo vivo, o bueno, eran el ejemplo vivo de cómo fueron las primeras culturas sofisticadas de la humanidad. En fin, que todo esto es como un dato medio innecesario. Os hablaba de que no siempre vivieron en el Kalahari y que fueron los habitantes originales del sur de África. Eso cambió con la llegada de los colonos blancos cuando se instalaron en el Cabo. A partir de ese momento comenzó una cacería humana tan salvaje que el mundo se llenó de evidencias de cómo a los occidentales se les fue de las manos, en ocasiones en pos de la ciencia. Os podría dar cientos de ejemplos turbísimos. En España, el Museo del Pueblo de Banyoles, en Cataluña, compró un cuerpo disecado en 1930 de un guerrero bosquimano. Lo adquirieron en 1911 y lo tuvieron expuesto hasta 1997. Y lo más cojonudo es que se quejaron cuando dijeron que tenían que devolverlo. Pero estos no fueron los únicos que le dieron a la ciencia un sabor macabro. Tal vez la historia más turbia del pueblo San es la de una chica llamada Sarah Bartman. Ella nació en la zona de El Cabo y fue secuestrada por unos granjeros que la hicieron esclava. Después fue vendida a un doctor que la estuvo llevando de aquí para allá en una especie de show de variedades donde el atractivo eran sus nalgas. Después fue llevada a París para el deleite de la comunidad científica, donde se convirtió en su juguete. Más tarde la forzaron a prostituirse. Su vida fue tan dura que apenas sobrevivió 5 años. En cuanto los doctores parisinos se enteraron de su fallecimiento, volaron para hacerla la autopsia. Su cerebro, sus genitales y su esqueleto estuvieron expuestos en el Museo del Hombre de París durante casi 160 años, de 1815 a 1974. Si os interesa toda esta historia, tenéis una película titulada Venus Negra. Y estos dos casos no fueron sucesos aislados. El pueblo San fue sistemáticamente cazado con armas de fuego y diezmada su población hasta que tuvieron que huir al desierto del Kalahari. Ese no fue históricamente su hábitat natural, han sido desplazados. Buscaron un sitio donde nadie los persiguiese, donde podrían seguir siendo ellos en paz. ¡Ay, qué ingenuos! Y ahora que ya conocemos un poco la historia de los bosquimanos y que tenemos contexto, ¿de verdad creéis que la reacción de un San al ver un arma va a ser pensar, oh mira, qué bastón tan chulo? El problema no es que esté infantilizando a una persona que pertenece a una tribu majestuosa con una forma de vida ancestral y que merece respeto. El auténtico problema es que está obviando, o mejor, silenciando el par de siglos donde han ido a por ellos sistemáticamente. Su historia como pueblo pacífico ha sido difícil. Primero perseguidos por los pastores bantú, luego por los colonos afrikaner, y ahora arrinconados por los estados. Siempre fueron buscando un sitio donde no les molestasen, donde no viviese nadie y donde pudiesen seguir llevando una forma de vida horizontal. En ocasiones se corre el error de pensar que esas tribus son culturas primitivas que viven aisladas en una especie de edad de piedra tecnológica y que no saben nada del mundo. Esta peli cae constantemente en ese prejuicio. La escena que estamos comentando de cuando se encontró el rifle es un ejemplo muy ilustrativo. Y aquí viene algo que es interesante porque realmente es muy, pero que muy ingenuo pensar así. El contacto entre culturas horizontales y verticales ha sido constante, y hay que tener en cuenta que muchas culturas verticales, desde los aztecas a los romanos, pasando por los chinos, han tenido pretensiones imperialistas y han intentado tomar las tierras y los recursos de los pueblos que vivían pacíficamente allí. Así que o fueron exterminados, o aculturizados, o huyeron. Los que huyeron se volvieron pueblos en resistencia, que conocían a través de otros lo que es tener un líder al que obedecer, privatizar los objetos o tener que dar un tributo de su trabajo. Como a estas gentes no les hacía nada de gracia eso, por eso no se dejaron aculturizar, decidieron mantenerse así, en resistencia. Y el problema de que tengamos esta idea en parte es de los antropólogos, que los estuvieron definiendo en un primer momento como pueblos primitivos y se dedicaron a volcar litros y litros de tinta hablando sobre los subdesarrollados que estaban. Ay, esos estudiosos simplemente se estaban ahogando en sus prejuicios, esperando que todas las culturas se amoldasen a su forma de ver el mundo. Si os está interesando esto que os estoy comentando sobre distintas estrategias que toman esos pueblos en resistencia para no caer en lo vertical, tenéis un libro de Class 3 titulado La sociedad contra el Estado. Pero sigamos con Los dioses deben de estar locos. Poco después de la anécdota con el rifle, el protagonista de esta historia se cruza con un montón de ganado. Allí había unos animales bastante ridículos, pero parecían de buena carne y él tenía hambre. Ay, ¿y de veras un San no sabe lo que es una cabra porque él no usa la ganadería?
¿Y qué pasa con los bantús que les perseguían? De hecho, probablemente tendrían problemas por este tema de la caza del ganado. Así que volvemos otra vez al infantilismo y a caer en el prejuicio del buen salvaje que vive en una especie de cápsula aislada. Pero la cosa no queda ahí. El pastor que vigila el ganado ve cómo el San mata al animal, así que se marcha a avisar a las autoridades. Al rato llega un animal con patas redondas. Joder, es que son la hostia. De ahí se baja un guardia y lo detiene. El Sam acaba en el juzgado donde le explican sus cargos, pero él no puede entender demasiado porque en su léxico no están palabras como propiedad privada o culpable. Por eso no puede defenderse y finalmente lo condenan. Detrás de esta anécdota sobre la caza se esconde una realidad. Hoy los Sam enseñan a las nuevas generaciones cómo cazar un avestruz con una trampa. Pero para que no lo hagan, porque cazar, como todo, lo tienen prohibido. Durante muchos años, los Sams fueron aislados por los gobiernos y encerrados en reservas. Como están localizados en parques naturales y la ley es igual para todos, les prohibieron cazar, forzándoles a llevar una vida de miseria, esperando a cobrar las subvenciones del gobierno y poco a poco perdiendo su cultura. Afortunadamente, este documental del que os acabo de mostrar las imágenes se ha quedado viejo. Será de los 90 y desde entonces la situación ha cambiado mucho. ¿Eh? ¿Qué os parece esto? Hay luz al final del túnel. Escuchad a este Sam hace un par de años. El objetivo es obtener un diploma de rastreador que les permita encontrar trabajo. ¿Diploma de cazador para encontrar trabajo? ¿De qué va esto? Bueno, pues al final el gobierno de Botswana ha encontrado la manera de hacer rentables a los bosquimanos. Ofrecer a los turistas, por una pasta, una experiencia tribal llena de salvajismo, carreras por el desierto y ahora sí, con un permiso especial, y para que lo vea un guiri, cazarse un águila. Molaría que estas cosas también las contasen en los vídeos de viajes y que no solo me muestren la experiencia inmersiva. Total, que esto finalmente se convierte en algo así como viajar a un parque de atracciones, pero te cambiaron a Bugs Bunny por un ser humano. Y bueno, tampoco tienes ni noria ni montaña rusa. Tienes desierto. Uy, 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 pero eso no es lo peor. Analicemos bien esta historia. ¿Qué es eso del diploma? ¿Cómo se consigue? ¿Quién lo otorga? ¿El jefe de la tribu? Las tribus son horizontales, sin líderes, entonces... Los San han acudido a él para que les ofrezca un marco de formación reconocido a nivel internacional. Ellos tienen los conocimientos y él les aporta un protocolo que puede adaptarse a cualquier entorno, así como la posibilidad de obtener un idioma. Dios, esto sí que es igual que el chiringuito de los másters de la universidad. Debería analizar estas palabras que acabamos de escuchar, pero... Simplemente rebobinad, oídlo, sacad vuestras conclusiones y decidme qué opináis de todo esto en comentarios. Y escuchad que aún quedan preguntas por responder. ¿Quién se los da? Veámoslo. No quiero que digáis que estoy aquí para ser vuestro profesor. Mi único papel es ayudaros a ser vosotros mismos los profesores. En efecto, es un blanquito de Finlandia que ha puesto una empresa de certificados internacionales de caza que valida a los indígenas. Dios, es que cuesta hasta decirlo. Dios, si no es coña, es el jodido chiringuito definitivo. Me gustaría saber su historia. ¿Será la de un furtivo convertido creyendo que se ha vuelto buena persona? Pero aún falta la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Para qué se hace esto? Y no me refiero simplemente a crear la atracción turística, sino a lo retorcido, a lo que se esconde en la raíz. Atenta, peña. El objetivo de nuestra colaboración es asegurarnos de que siga viva la tradición del rastreo de animales, entre otros conocimientos tradicionales de los San. Salta a la vista que esta noruega, que lleva 6 años viviendo en una cabaña con aire acondicionado a las afueras del poblado, es una especialista en rastreo de animales salvajes. Y la persona más indicada para tutorizar a un pueblo y que así no pierdan sus conocimientos ancestrales. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron sin ella los 20.000 años anteriores, por Dios? ¿Y sabéis? No hay pastel de calidad sin su guinda. Disfrutad este postrecito. Antes de entrar, vamos a celebrar la tradicional ceremonia de inauguración. Por supuesto. Estaba claro que alguien tan preparada que ha estudiado para proteger así de bien una cultura sabe perfectamente cómo son los ritos y las ceremonias milenarias. Porque no hay nada más bosquimano que cortar una cinta en la inauguración de un edificio. Sí, joder, totalmente. 10 de 10. Y esto tal vez nos haga mucha gracia, pero ella, como si se tratase de un misionero pero más sexy, se va a encargar de enseñarles lo que son, descartará lo que no le guste a ella y lo rellenará con su basura capitalista. De hecho, ya les está preparando una aplicación para que guarden registro de dónde han visto los animales salvajes. Me imagino que es una idea del esfurtivo de los diplomas. Bueno, no lo sé, me lo he inventado, pero no lo descarto. Lo que no me invento es que antes de poder meterles ese paquete de tonterías para que se hagan como un certificado y todo esto, pues antes de todo eso les tuvieron que someter a
un enorme shock psicológico, a la vez que los arrinconaron territorialmente. Les han prohibido el acceso al único pozo de la zona, que por cierto sí pueden utilizar los animales, y que también está en manos de una empresa privada que ha preparado un resort con piscina. Crema. Además, han sido desplazados de sus zonas de caza porque han encontrado una mina de diamantes que está explotando la zona. Y han conseguido que abandonen su forma de vida que llevaban respetando miles de años para volverse un atractivo turístico. Pues fijaros qué curioso es esto, que todo lo que tenía de horrible y paternalista la peli, Los dioses deben de estar locos, ha quedado como algo anecdótico y simpático de unos ingleses que se miran demasiado en el ombligo. Me han dicho que tienes un bosquimano, ¿es él? Sí, se llama aquí. ¿Son buenos siguiendo rastros? Los mejores del mundo. Préstamelo. Uno de mis invitados ha herido a un rinoceronte y no podemos encontrarlo. Mirad qué simpáticos. Aquí los tenéis prestándolos como si fuesen solo un objeto. Pero al menos uno que les resulta útil por cómo es y no que resulte útil por haberlos moldeado. Cuando miramos el pasado y miramos el presente, cuando lo comparamos con ahora, podemos ver cómo se ha sofisticado la maquinaria de la destrucción de la cultura. Funciona como una auténtica apisonadora que aplasta comunidades y formas de vida con miles de años. Y es interesante cómo esta nueva forma de dominación se ha blindado ante las críticas que ha recibido siempre y ha sabido transformarse. Los genocidios ya no están de moda, dejan muy mala publicidad y no son como en 1830, que nadie en todo Uganda tenía una cámara que pudiese registrar los abusos y que a veces pasaban de largo. Ahora hay que golpear, pero no con el puño cerrado, sino usando una sonrisa. No es casual que les pongan a una rubia de 1,90 a los bosquimanos. Ahora, para exterminar una cultura no hace falta exterminar a su gente. Es más difícil identificar un etnocidio, que es la eliminación de una cultura, que un genocidio, que es exterminar a quien tiene esa cultura. Es mucho más inteligente hacer olvidar quién son que hacerlos desaparecer. Hala, este vídeo se lo dedico a todos los hispanistas. Soy un brigadier antifraude, vengo a atragantarme y nos vemos en los libros. Siete mucanjes como canjes,